¿Me oíste? Me pagas todo lo que me debes. O si no. ¿O si no qué? Te voy a dar una lección. Ah, ya, pero que sea de matemáticas, porque la matemática va con la plata y a mí me gusta la plata. Chistoso eres, ¿no? Chistoso. Vamos afuera. Camina. Oye, pero... Camina. Camina. ¿Qué me vas a hacer? Ahora sí, te voy a dar el zorro. ¡Suelta a ese hombre! ¡Déjalo! ¿O si no qué? O si no, ya se la vas a ver con mi mejor amiga. ¿Cuál es tu amiga? ¿Cuál es tu amiga? No sabes cuál es mi amiga. ¿Quién es? ¡Ella es mi amiga! ¡Constitución Montenegro! ¡Eso! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¿Qué es eso? ¡Ay, Constitución! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Y la próxima! ¡Te va a ir peor! ¡Eso es para que no te metas con una dama! ¿Sabes qué? Te vas a quedar así como la salsa. ¿Y cómo es eso? ¡Te va a doler! ¡Esto no se queda así, Tony Bola! ¡Esto no se queda así! ¡Vas a ver! ¡Te va a doler! ¡Ay! Disculpe, don Tony, disculpe la molestia. ¡Ay! Se mete con una dama y una no sabe qué hacer. ¡Ay, sí! ¡Constitución siempre anda a la defensiva! Ay. Ya veo. La mamá de las comedias. Estoy cantando. Mira, tanta Oscar, nadie nos puede parar. Oiga, mire, vea, venga, copo, pa' que vea. Soy la mami rica, la que todo usted desea. Oiga, mire, vea, venga, copo, pa' que vea. Sí, sí, se vino la secta. Ponte en fila, esto revienta. Oye, ve, mamerto, ven y págame la renta. O si no lo haces, pon una multa a tu cuenta. Yo soy Quiñones, pa' tus riñones. Yo soy Kila, tu gasolina. Así que prende los motores. Sube el taxi que perdimos los controles. Este es para ustedes y sin ustedes ya no somos. Oiga, mire, vea, venga, como pa' que vea. ¡Esto! ¿Has sido tú, cara? ¡Ay, don Tony! ¡Un brazote! ¡Ay! ¡Los dedos parecen perno! ¡Ay! ¡Me pareces hombre, tú! ¡Claro que soy hombre! ¿Qué? ¡Claro que soy así como un hombre, por lo que como bastante sopa, así, crema con legumbre! ¡Profesor! ¡Acuérdense! ¡Las conchas atrás! ¡Dejen que los hombres manden! No me gustan los montañeros. Vamos uno por uno, compañero. Aquí nos bajamos todos. Primero va, salchipapa. ¿Dónde está? La cabeza, mío. ¡Ya se fue! ¿Por qué se van a trabajar compañeros a montoneros? ¡Muévete, muévete! Vaya, chico, que yo con el chiflido los llamo, ¿ok? Tranquilo. ¡Lárgate! ¡No, patroncito! También todo. O sea que el pito ya pasó. ¡Ya pasó! ¡Ya! Dios, ñañito, tanta laraca. Y nos descuidadito, estábamos ocupaditos que estábamos arriba, ¿sí o no, donde hay? Ajá, estábamos dormidos. ¡Ah, estaban durmiendo! A mí me puede pasar algo, me pueden robar. Casi me secuestran. Si no hubiera sido por la Constitución. ¡Buah, crees! Y luego dicen que estamos fregados, ñañito. Si hay que leer bien los ítems. Ajá. Digo la Constitución, pero me refiero a ella. Ay, don Tony, no es exagerado. Ay, yo también acolitero. Sí. Ay, ¿qué quiere que le crea otro cuento? Hable bien, mi gordo. Si estas tronchas son débiles. Perdón, débiles. O sea, me refiero, mi amor, porque usted tiene esas manitos que se le pueden quebrar las uñas. A ver, vamos a ver, mira, te voy a mostrar lo que podemos hacer nosotros. ¿Qué vas a hacer? Las débiles. Ay. No. Tiene mucha fuerza. No, ya es defectuoso, no seas defectuoso. ¡Animal! Y eso que ando estresada. Ya, chillando, ven. Bueno, Constitución, te tengo una buena noticia. ¿En serio? Sí, te voy a proponer algo. Ay, que no sea matrimonio, estoy casado. ¡No!
Te voy a proponer que seas mi guardaespaldas. Oye, patroncito, le pedí un momento. O sea, todo está bonito para aplaudir, señorito. Pero no se olvide que su mujer es celosa, ¿sí o no, Dondey? Celosa es poco, Milón. Celosísima. Celosa. Para nada. A ver, aquí en el horóscopo dice: cuídate de las brinquillas que persiguen a tu marido. A ver, de lo poco que te pude entender es que dice cuídate de las brinquillas que siguen a tu marido, ¿verdad? ¿Y tú le vas a creer a esas revistas? ¡Eso es mentira! ¿Quién sabe quién escribe esas cosas? ¡Por favor, eso es falso! ¡China, se enteró el último chisme! ¡Chisme, ven acá, ven acá! ¡Nieto, cuéntame todo el chisme! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? No, Tony contrató una mujer para que lo cuide. ¡Sí! Se ve, ñañita, lo que dice la revista. ¡Ay, cállate, ve! Yo estoy segura que a lo mejor esa mujer es para algún trabajo en especial, ¿verdad? Bueno, no sé si está mal, Estrellita. Lo que pasa es que don Tony contrató a esa mujer para que ande todo el tiempo atrás de él. Este horóscopo es pepísima, Estrellita. Una mujer atrás de tu marido, te lo dije. ¿Qué culpa tengo yo que la madre naturaleza haya hecho tan bello a mi marido? Chuta, ¿cierto? Ya, pues ya, pues hasta qué hora. Está bien que sea mi guardaespaldas, pero no debe de ser mi sombra, pues también. Don Tony, disculpe, lo que pasa es que hago bien mi trabajo. Sí, pero ya, pues. Don Tony, espérese, no se mueva. Era un mosquito. Ya, bien. Está bien que hagas bien tu trabajo, pero ya no me das espacio a mí, no me dejas ni trabajar. Don Tony, a ver, usted me contrató y tengo que hacer mi trabajo muy bien. Además, una nunca sabe si en una de esas regresa el cobrador. ¿Tú crees que va a venir el fortachón ese? Nos volvemos a encontrar, Tony Bola. Chica, que tú eres necio. Dale. Tranquila. No he venido a pelear contigo. Ay, no he venido a pelear conmigo. Entonces, ¿qué quieres? He venido a hacerte una propuesta. Ah, una propuesta. ¿Sí? ¿Qué te parece si hacemos una apuesta? ¿Y de qué? Tu mujer pepuda contra mi representante en una competencia de levantamiento de pesas. ¿Quién dijo miedo? De ley que voy a ganar. Dime, ¿contra quién tengo que competir? ¡Matilda, entra! Matilda, ese nombre, ya me imagino. Ella es Matilda. La gran Matilda. Permítame, si es la gran Matilda. Así es. Bueno, ¿y cómo hablamos con la apuesta? Bueno, si Constitución gana, yo me olvido de la deuda. Pero si Matilda gana, tú me pagas el doble. Me parece bien. Sí. Trato hecho. Ay, don Tony, no me parece muy buena idea. Mire que yo soy... Eres una bestia, eres una mole, eres indestructible. ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti! Ay, no, don Tony. Es que no puedo creer que esa revista haya tenido tanta razón. Pues parece que sí, mijita. ¿Y ahora qué piensas hacer? Lo primero que voy a hacer es tomar la justicia por mis propias manos. Me voy a vengar de ese traicionero y de esa brinquilla, ya vas a ver. No, así no se hacen las cosas. Para ganarle una brinquilla tienes que pensar como brinquilla. ¿Pensar como brinquilla? ¿Y cómo es eso? O sea, que tienes que darle una cucharada de su propio jarabe a don Tony. Tony no está enfermo. ¡Bota! ¿Qué cucharada? ¿Qué remedio? ¡Por favor! ¡Yo lo que quiero es vengarme de ellos! Mío, parece que bota es la que no entiende. ¡Uribu! ¡Bota! Si te quieres vengar, entonces consíguete un brinquillo y le sacas pica a don Tony. ¿Será? Mijita, por favor, mírame. Estás hablando con una que tuvo un pasado brinquillesco, pero así pesado, pues. Pero claro, los tiempos cambian. Ahora yo soy una mujer pura y santa. ¡Duro! 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 ¡Ay, no! Don Tony, no puedo.
puedo, eso está muy pesado. Ya, 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 no te preocupes. Igual yo te contraté 2 entrenadores personales para que te dejen papelito. ¿Y cuáles son esos? Hi, guys. Hey. Nosotros somos los personales. Raymond. Mi nombre es Andy. Mi nombre es River. Y nosotros somos Andy y River. Impossible. It's now. It's time, man. It's time. Ahora. Regálame un beso, que tu boca es quesita. Regálame un beso, regálame un muá, un muá, un muá, un muá. Regálame un muá, un muá, un muá, un muá. Regálame un muá, un muá, un muá, un muá. Ahora, total. Te pasaste. Tú te pasaste. ¡No puedo más! ¡Agua! ¡Agua! ¿Cuál quieres? ¿La de 5 o la de $1? Ay, don Tony, solamente tengo 70 centavos. Bueno, entonces tienes opción a 4 sorbos de esta botella. Toma. Uno. Dos. Tres. 4. Presta para acá. La plata. Ya mismo le doy, don Tony. Bueno, denle 5 minutos de descanso y de ahí siguen con el entrenamiento. ¿Me entendieron? Lo que tú digas, voy. Ok. Está fuerte el entrenamiento, ¿no? Sí, John Eric. Me ha sacado el aire. ¿Sí? ¿Cuánto se está pagando el gordo por eso? ¿Pagarme a mí? A mí no me están pagando nada. No, te vieron la cara de Gil. Tienes que cobrar. No, no te pagamos nada. ¿Qué haces aquí? Epa, epa, tienes razón, John Eric. ¿Sabes qué? Larguémonos de aquí. Sí, vamos. Ey, 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 ey. ¿A dónde van? O sea, el entrenamiento todavía no ha terminado. Okay. Para ustedes, porque para mí sí. Me voy. Te equivocas. ¡Gordo! ¡Mi gordo! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren, agua? No queremos agua. ¿Entonces? Constitución, acabo de abandonar la competencia. ¿Qué? Sí. ¡No puede ser! ¡Me quedé sin pepuda! Pero tranquilo, que no tienes a nosotros. Porque yo soy Andy. Y yo soy River. Y juntos somos Andy y River. Uy, Géminis. Durante este día recibirás lecciones de vida. Ni el horóscopo se puede leer aquí. Ya va. ¿Cuál es el apuro? ¿Quién es? Yo. Ay, don Tony, pero qué galante. ¿Qué, por estas flores? Sí. Sí, pero no son para ti, son para Constitución. ¿A ti le gusta Constitución? Me parece una mujer sorprendente, sí. Ay, a mí me parece una mujer con sorpresa. Bueno, como sea, ¿dónde está? No sé, pero aquí no está ni Constitución ni Margarita. ¿Mm? Ah. ¿Y esas risas? Yo voy a ir a ver. No, don Tony, no, Ay, don Tony, don Tony, don Tony, don Tony, don Tony, don Tony. Abrázame y sea feliz conmigo. No, ay, pero si es un colchoncito de 2 plazas. No te preocupes, John Eric, que voy a hablar con don Tony para que te meta en la competencia. ¡Ya va, a ver! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Ay, pero don Tony! ¿Pero cuánta grosería existe en usted solo? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero saber quién es el que está metido en ese cuarto. ¿Me oíste? Lo siento, doctor. Pero usted va a tener que pasar sobre mi cadáver. Ah, sobre tu cadáver. Ajá. Yo te lo iba a poner más fácil. Si tú no me dejas pasar, te boto del departamento. Bueno, ¿sabe qué, doctor? Usted va a tener que hacer lo que le da la gana, pero yo me lavo las manos. ¡Por me voy! Muy bien, muchachita, muy bien. Ahora sí. ¡Constitución! ¡Abre! ¡Don Tony! ¡Don Tony! ¡Abre! ¡Ya sé que está con un hombre ahí metido! ¡No se puede entrar aquí, hombre! ¡Abre! ¡Abre!
Ay, don Tony, hola, ¿qué hace aquí? Oye, ¿y usted qué hace con esas fachas? Ay, que se me nota algo. No, no. Disculpe, me pegué un baño porque hacía bastante calor. Estaba exhausta por esos ejercicios. Mire, yo quería hablar... Oye, ¿por qué tiene las manos negras? Ay, ay, no, lo que pasa es que son unos guantes que me puse para hacer ejercicio. Ah, yo quería hablar contigo sobre el concurso, para que te metas en el concurso. Ay, sí, don Tony, de eso le quería en cambio hablar yo. ¿Por qué no hace que participe Margarita? No, no, ella no me sirve. A mí me sirves tú. Además, te voy a pagar. ¿Me va a pagar? Sí. Ah, ya, entonces sí voy, don Tony. Ya sabes, te espero en el combo. Ya, don Tony. Ay, me va a pagar. Me va a pagar. Me va a pagar. ¿Qué pasó? Yogeri, me va a pagar. ¿Y yo? ¡Me va a pagar! 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 Porque esas tenemos, traidor Quiñones. Estoy aquí, me lo vas a pagar tú a mí. Voy a decirle a Kila, a Selva y a Estrellita toda la verdad. No te lo puedo creer. Selva, dime, ¿qué pasó? Primero aflojamos un poquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Habla rápido! Bueno, me contaron que acaban de ver a Don Tony llevando flores al departamento de Kila. Ay, no, 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 no puede ser posible. No puede ser posible que me esté engañando con Kila. ¿Y si no es con ella, si no es con Margarita o Constitución? No. No, 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 eso sí te puedo decir que es imposible. ¡Imposible! ¡Ya saben, chicas, la última! ¡Constitución y Tony andan juntos! ¡Pero para que sepan! ¿Qué? Tenemos a mi compañero de fórmula, Don Dai, que está en backstage con todas las curiosidades y vicisitudes que se viven en esta competencia. Damos paso a backstage. Gracias, colega. Tú siempre bien carismático. Ah, sí, sí. Usted, televidente que está en la casa, quiere saber quién es la mejor. Pues hoy lo va a saber. ¡La pepuda del barrio! Regresamos a estudio. Gracias, Don Dai. Qué bestia tan caballero. El hombre siempre me da el paso. Ahora sí, les doy la información necesaria para saber lo que tienen que saber de esta competencia. Tenemos dos participantes el día de hoy. La que logra alzar esta gran pesa de 500 libras será la única ganadora de Miss Pepuda. Atención. Qué bestia tan carismático. Mi compañero de fórmula está en exteriores, Don Dai. Pasamos, estamos en las calles. Gracias, colega. Sí, vamos a presentar a las dos participantes. La primera participante viene de muy, 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 muy lejos. Con ustedes, Matilda. Bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, señor televidente, vamos a presentar a la segunda participante. La representante de mi gordo. De mi jefecito, de mi jefecito. Con ustedes, Constitución. No puedes. Silencio total. ¡Auch! ¡Oh! ¡Bella, bella! ¡Bien, agarrón, 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 agarrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Oh. Tiene dos oportunidades. Dos oportunidades. Entonces, te quedan dos. ¡Consti! ¡Consti! ¡Ay, un aumento! ¡Tiene una! ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! ¡Vamos! ¡Vamos, preciosa! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor!
Santos, Santos. Véngase para acá, representantes, competidoras, pueblo ecuatoriano. Aquí, en la Conchinchina y en la séptima cancha de boli de Chimbacalle, esto es un empate técnico, señores. ¡Un momento! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ella es hombre. ¿Es hombre? Atención, sí, producción, vamos a un corte, comenzar rápido y volvemos. No. Está buena la cuota. Yo sé que suben los picos 30, pero tenemos que mandar a los auspiciantes, compañero. Y vamos a mandar desde backstage. Corte comercial. Hemos regresado. Perfecto. Señores, por favor, queremos que vuelva a repetir lo que dijo porque el corte comercial es como que se desligó el tema. Claro. ¡Ella es un hombre! Eso quiere decir que si una de ellas es hombre, queda eliminada. ¡Ajá! O eliminado. Bueno, la verdad es que... soy hombre. ¿Y qué? Ayón, continúa. Está bien. Bueno, compañeros, yo sí dije que era eliminado. La ganadora es Constitución. ¡Basta! 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 Don Tony, yo no voy a permitir que esa le haga esto a mi amiga Estrellita. Ahora sí te saco la... ¡Triple música de suspenso, por favor! ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto? ¡Mi obstaculizada! ¿Te diste cuenta? ¡Ella lo pudo hacer con Chuy a mano! ¡Eso quiere decir! ¡Que Guachita es la ganadora!